Naturaleza se da FOP indemnización a través del Seguro Catastrófico Agrícola en Sendla, Nacajuca. Villahermosa, Tabasco, a 23 de agosto del 2017. Cumpliendo el compromiso del gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, de atender a los productores del sector primario, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, llevó a cabo el pago de recursos por 784.545 pesos en beneficio de 470 agricultores de Sendla y Nacajuca, por concepto del seguro catastrófico pecuario contratado por la Administración Estatal para atender las afectaciones en el cultivo por siniestros durante el ejercicio primavera-verano 2016. El titular de la SEDAFOP, Pedro Jiménez León, realizó la entrega a los productores beneficiados, señalando la importancia de los seguros ante los efectos del cambio climático en la actividad productiva. Para que todos aquellos que vayan a sembrar en el próximo ciclo den a la Zagarpa el aviso de siembra. Ese es el primer requisito, para que cuando tengamos un siniestro demos el aviso de pérdida y en ese momento empieza a operar el seguro. Los seguros cada día van teniendo mayor importancia por el tema del cambio climático. Tenemos que enfrentarlo de dos maneras. Una, yo siempre digo, hay que afrontarlo sembrando árboles, porque los árboles nos ayudan a fijar el agua, por así que en el subsuelo, nos ayudan a disminuir el calor y generan el oxígeno para que podamos respirar cuando menos 30 personas. Entonces es muy importante. Pero también por el otro lado, bueno, nos afecta a nuestros cultivos básicos y los gobiernos federal y estatal hoy en día se coordinan para que ustedes puedan tener este apoyo. Por su parte, Gabriela del Carmen López Lucas, presidenta municipal de Sendla, reiteró el agradecimiento al gobierno del estado por la atención en las solicitudes al 100% de los productores para ser beneficiados en este programa. Este recurso sin duda va a permitir mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. No quiero perder esta valiosa oportunidad para agradecer en nombre de nuestros productores beneficiarios, por supuesto, del gobierno municipal que encabezo, el apoyo que hoy se recibe por parte del gobierno estatal y federal. Por todo este apoyo que hoy nos han brindado para que esta gestión que realizamos obtuviera el 100% de las solicitudes aprobadas. Acompañaron la entrega de recursos en Sendla, Francisco Herrera León, delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en Tabasco. Leopoldo Rodríguez Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local. Carmen de la Cruz Arellano, director de Desarrollo Municipal. Rubicelo Caña Leiva, delegado regional de la SEDAFOP. Hilario Hernández Osorio, jefe del CADER 03 de Zagarpa en Sendla. Y José Romero Morales, jefe del Distrito 150 Villahermosa.